bueno saludarle casi al concluir el 2022, un año marcado por tensiones económicas, desabastecimiento, crisis energética y el impacto del bloqueo norteamericano. No obstante, durante los 12 meses que han transcurrido, los cienfuegueros hemos contribuido desde nuestro hacer al bienestar y el desarrollo de la provincia. De 101 barrios identificados en la provincia, se trabajó en el primer semestre del año en 41 demarcaciones comprendidas en toda la geografía cienfueguera. El programa de la vivienda se ha cumplido consecutivamente durante 4 años de implementada la política, ejecutando aquí unas 1.090 nuevas casas. A pesar de los resultados, no se avanza en el programa de cuarterías, fundamentalmente en Cruces y el municipio cabecera. En ello ha sido determinante la producción local de materiales con el amparo de múltiples iniciativas y el aprovechamiento de las reservas naturales del territorio. Cienfuegos fue la primera provincia en cumplir este 26 de diciembre su zafra chica. Unas 9.000 toneladas del crudo han fabricado los 2 centrales actualmente en contienda, de ellas el mayor volumen aportado por el Central 14 de Julio del municipio Rodas. Un moderno sistema de descarga y almacenamiento del trigo comenzó su puesta en marcha en la unidad empresarial de base Cereales Cienfuegos. Primera etapa de la modernización valorada en más de 200 millones de pesos, inversión que reduce tiempos de estadía de buques y costos por pronto despacho. Más de 33 millones de barriles de petróleo crudo de diversas calidades ha procesado desde diciembre de 2007 la refinería de petróleo de Cienfuegos. Su rol dentro de la economía cubana, la eficiencia de su desempeño, fue reconocida en el sitio donde se reinauguró esa industria hace 15 años. Diversas estrategias para la implementación de las 63 medidas en el sector buscan encadenar producciones, comercializarlas a pequeña y gran escala, a la vez establecer nexos para la exportación que se reviertan en garantía para sostener las mini industrias. A ello se suma además la diversificación agropecuaria en una decena de áreas en desarrollo que repercutan en la racionalidad de los precios, uno de los retos más importantes para este sector en Cienfuegos. Conocida por su estabilidad, la empresa termoeléctrica de Cienfuegos ha mantenido sus operaciones en medio de la difícil situación que presentó el sistema electroenergético nacional. Sus especialistas y mecánicos no descansan en la búsqueda de alternativas para sostener operaciones ante el aplazamiento de inversiones y mantenimientos. Por otra parte, se trabaja en los emplazamientos de los grupos electrógenos para devolver la disponibilidad técnica a los equipamientos. En cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se asumen las intervenciones como la que se ejecuta en la Central Eléctrica Refinería, conocida como los 40 Motores, colectivo que desarrolla acciones para recuperar buena parte de los equipos en tiempo récord. Alfixa Plus S.A. Cienfuegos celebró el tercer año de su reanudación como empresa mixta y logra el procesamiento de 90.000 litros diarios de alcoholes finos. La parte cubana y accionistas españoles celebraron esta eficaz alianza de trabajo. Desde el pasado 14 de diciembre, Cienfuegos cumplió su plan de 2.028 millones de pesos por concepto de circulación mercantil. Todavía es un reto incrementar las producciones locales y mantener el control estricto de las formaciones de precios en las entidades empresariales con mayor impacto en el comercio minorista. En una etapa donde la pandemia ha tenido control en Cienfuegos, continúan las acciones para mantener baja la incidencia de la COVID-19. Jóvenes profesionales junto a experimentados evalúan en neonatos y puérperas el nivel de inmunidad contra el virus SARS-CoV-2. Es parte de los estudios en alianza con el Instituto Finlay de Vacunas para contribuir a las investigaciones científicas del país. Sendos ensayos clínicos como Soberana Centro y el refuerzo Soberana Plus Pediatría tuvieron su etapa conclusiva, la que evidenció en ambos elevados títulos de inmunogenicidad en los sujetos participantes. La tasa de 4.3 de mortalidad infantil casi al concluir el año ubica a la provincia en el país como la de mejores resultados en ese indicador. Durante buena parte del año hubo que reajustar las dinámicas de algunos centros para asumir la epidemia de dengue que afectó a la provincia. Se rehabilitaron 10 centenar de centros educativos en la provincia como parte de las acciones que desarrolla anualmente el sector para mantener en estado óptimo estos inmuebles. Algunos enclavados en comunidades agrícolas o en situaciones de vulnerabilidad también recibieron las mejoras constructivas. Más de 62 mil estudiantes y docentes de las diferentes enseñanzas tienen el compromiso de elevar la calidad del proceso en el periodo lectivo 2022-2023. Por primera vez, el gobierno de Cienfuegos estuvo representado con stand de oportunidades a partir de las propuestas de los departamentos de comercio exterior con 6 nuevos rubros exportables en la muestra expositiva de la 38 edición FIAT 2022. Desde el pasado año, la provincia tiene su polo exportador, lo que posibilitó a unas 17 empresas y actores económicos locales
locales a buscar estrategias para comercializar en frontera y fuera del país. En la Gran Bolsa Comercial se hizo la convocatoria a la Feria Internacional Exposur 2023. Ha sido la hora más reciente de Cienfuegos, una provincia que en 2022 fue merecedora de la sede por el Día de la Rebeldía Nacional, y a propósito de conmemorarse el aniversario 62 de creada la Federación de Mujeres Cubanas. Esperemos que con el concurso de todos hagamos próspera y más bella la Perla del Sur en 2023.